Estamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Fernando Asegurado, para hablar de varios temas, pero una aclaración, Fernando, sobre lo que leíamos de lo que pasó ayer en el parque. ¿Qué decías? Sí, que veníamos viendo a través de las áreas de control con las cámaras de videoseguridad lo que estaba ocurriendo, que venía, lo que decía Leo también respecto a esto que se repite, esto de grupos que se juntan y empiezan a ir rodeando a alguien y robando. La modalidad piraña. Sí, así es, se los terminó de detener en la zona del Parque de España, hubo más de 20 detenidos, se recuperaron celulares, también otros elementos, y la verdad que es algo que lo venimos viendo varios fines de semana y están atentas las áreas para poder actuar cuando se repiten estos hechos. ¿Se sabe, Fernando, dónde están estos elementos recuperados? Digo, por si la gente nos está viendo y no se enteró que habían sido detenidos y quiere recuperar algo. En la Guardia Urbana Municipal o llamando al 911 puede tener alguna. Claro. Sí, así es. Asegurado, bueno, veíamos también recién la presentación de los colectivos articulados. La idea es que circulen principalmente, ¿verdad?, por las líneas troncales, las áreas troncales del servicio. Sí, fundamentalmente las que conectan el este con el oeste de la ciudad o la que atraviesan desde las áreas centrales hacia el sur. Tiene que ver también con el tamaño de las calles por las cuales transitan y vamos a jerarquizar los corredores que tienen que ver con los corredores exclusivos de transporte. Pero están definidos estos cuatro, primero la 133 que conecta con Funes, un acuerdo que hemos hecho con Funes para jerarquizar un sector en el cual muchos rosarinos vienen todos los días a trabajar aquí, la 133, la 122 que también va hacia el oeste de la ciudad, la 137 que atravesando Avenida Francia nos conecta con el sudoeste y la otra es la 115. Esos son los cuatro primeros, las cuatro primeras líneas que van a tener estos corridos, estos colectivos articulados. Bueno, si el resultado es positivo, lo podemos implementar en otras. Después seguimos hablando, Fernando, porque también de transporte, de todo te vamos a preguntar hoy. Si vos querés preguntarle algo al secretario de Gobierno, también escribinos en nuestro Facebook, que lo aprovechamos ya que lo tenemos acá, y le preguntamos. Pero antes despedimos de Santa Fe.